kept you waiting, huh? Jacob. Es hermoso, ¿no cree? Ya tengo planeada nuestra segunda escapada. ¿Ah, sí? Hay que tomar prestadas algunas cosas. Pronto desaparecerán 13 secuaces de Starrick. Ah, qué astuto. Y esta vez yo también me apunto. No quiero que se lleve todo el mérito usted solo. ¡Vayamos a mi carruaje! ¡Luis! El carruaje nos espera. Ya sabe cómo es. Usted maneja. Esos cobardes al mando de Starrick cavaron su propia tumba. Vaya desperdicio. ¿Estarían mejor organizándose en bandas? No, no. ¿Para qué organizarse si se pueden dejar llevar por la marea? Yo no podría retenerlos así. Vaya, con que no podría, ¿eh? ¿Y qué hay de su pájaro? Él no aspira a nada. Solo... Creo que nunca me cansaré de la Galería Nacional. ¿Por qué le interesa tanto el arte a Starrick? Contrató a una tal Hattie Cadwallader, una mujer de gran talento, para conseguirle obras. Tiene un gusto excepcional. La vamos a secuestrar por ser la coleccionista de Starrick. No, por supuesto que no. No la secuestramos porque adore el arte, sino porque financia las empresas de Starrick con su venta. Nunca se deben mezclar el arte y el dinero. Espéreme con el carruaje. Voy a hacerle una visita. ¡Espléndido! Acerque su carruaje y espere la mercancía. Yo no debería tardar demasiado. Seguro que aquí conocen a la señorita Cadwallader. Busco a la señorita Hattie Cadwallader. No la he visto, pero sé lo que trae entre manos. ¿De qué se trata? Roba arte, señor. Se robó una estatua no muy lejos de aquí. La estatua debería estar por aquí cerca. ¿Dónde estará la estatua? Oye, enano. ¿Tienes idea de lo que pasó aquí? Vi quién se la robó, señor. ¿Hattie Cadwallader? Se esconde en las cloacas, señor. Claro, las cloacas. ¿Por qué las sucias cloacas? ¡Intruso!
¡Ayuni! ¡Acabaré contigo! Dígale al señor Starry que el siguiente reparto está en camino. Y dígale que me estoy hartando de estas condiciones laborales. No me envíe el señor Starrick. ¿Entonces? Maxwell Roth le envía saludos. ¡Tenemos un intruso! ¡Cuidado! ¡No pelea, limpio! ¡La situación está empeorando! Señorita Cadwallader, qué grata sorpresa. Tendrá noticias del señor Starrick Roth. Lo estoy deseando. ¿Por qué a la Alhambra? Todo delincuente necesita un lugar donde invertir su dinero sucio. Qué mejor que distraer a todo el mundo con un espectáculo de luces mientras lo hace. Vamos, ¿me está diciendo que no disfruta el triunfo de una buena obra? ¿De las ovaciones y los elogios? ¿De las críticas? Adoro el entretenimiento, Jacob. Si alguna de las producciones... el parque, la morada del jefe de seguridad de Stade, un tal Benjamin Raffles. Los que se oponen a él simplemente se esfuman. Creo que vamos a ser buenos amigos. Cuidado. Sus guardias nunca andan lejos. ¿Puedes saber qué hace? ¿Lo envió Roth? El muy villano. No,
Se confunde de enemigo, Ruffles. El hombre para el que trabaja es el verdadero villano aquí. Vas a poder esconderte para siempre. Da la cara o te mato. No me das miedo. Solo sabes esconderte en las sombras. Mi querido Ruffles, me alegro tanto de verlo otra vez. ¡Váyase al diablo! Pues para atrás se va usted. ¿Quién es ese Luis que trabaja para usted? Ah, es un tipo raro, ¿verdad? Lo conocí hace unos años. Es muy solemne. Y siempre tan educado. Tiene muchos otros talentos. Chica, calma. ¿A quién debo buscar? A Chester Swinburne, agente de día, soplón de noche. Elimínenlo del grupo y cortarán los lazos de Starrick con las fuerzas policiales. Debe ser muy bueno para mantener la farsa durante tanto tiempo. Sí que lo es, muchacho. ¡Más despacio! Tantos oficiales me dan escalofríos. Bienvenido a Scotland Yard. Vamos, Swinburne. No hagamos escenitas. No se saldrá con la suya. Oh, ya verá. ¿Pero a dónde me lleva? Un amigo lo busca para un saludito rápido. Una lección.
Potts? ¡Tanto tiempo! ¡Uf! ¡Qué mal está usted! Es una lástima. ¡Vamos! ¡A la parte de atrás! ¡Vámonos! ¡Oh, para! Magnífico trabajo. Búsquenme en el Alhambra. Tengo más actividades preparadas para nosotros.